Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Leafo Vlogs. El día de hoy amigos, como pueden ver en el título, vamos a meterle fibra al Camaro. Así es amigos, como ustedes lo escuchan, lo oyen, lo ven, vamos a meterle fibra, vamos a ver qué show. Aquí atrás tengo todas las piezas que se le van a meter, ahorita se las enseño todas, vamos a hacer el unboxing o como se diga. Y pues nada, vamos a darle, muchas gracias por darle like a este video, suscríbete, compártelo, aquí te están apareciendo mis redes sociales para que me sigas. Y pues nada, vamos a empezar con este video, así que vamos a darle. Pues aquí están todas las piezas amigos, ahorita se las voy a ir destapando. Aquí están las cajas, también me llegaron estas molduras que son para la orilla de la puerta, pero pues ahorita les enseño todo lo que hay aquí porque son bastantes cositas. Este es el primero, es donde va la palanca de freno de mano y la palanca de velocidades, son estas dos. Y pues ahorita van a ir entendiendo dónde va cada una, pero pues se las voy a ir enseñando. Esta es una y las voy a poner aquí todas. Aquí viene todo lo que es lo del aire, donde está todo lo del aire, las tapitas por donde sale lo del aire. Estos son de donde viene la presión del aceite y todo ese show. Son estos cuatro. Y aquí están los de los mandos de los elevadores de los vidrios de las puertas, del lado derecho, y abajo está el del lado izquierdo. Este es el de la manija de la guantera, pues ahí lo pueden ver. Aquí vienen el de la palanca de velocidades y el portavasos. Aquí también está el del encendido, donde metes la llave y donde mueves el proyector que tiene en el parabrisas. Y de los que siento que más se van a notar es el del volante, es el de los comandos, y la moldurita gris que tiene, pues es esta. Y este es el del aire acondicionado. Este sí me va a gustar mucho cambiárselo, porque el que tiene está como ya medio descarapelado. Ahorita les muestro, pero mira, una pieza más. Y pues aquí están estas molduritas que ya se las enseñé, pero se las vuelvo a mostrar. Estas van en la puerta y pues aquí hay una pista de qué color va a ser el carro. Y por si no fuera poco, para que se vea completo toda la cabina, vean esto. No sé si logren ver de qué es, pero aquí va la palanca, aquí va lo de los botones y aquí va lo de lo mismo de los sensores, que igual se los pedimos. Entonces pues miren, se va a ver todo completo. Amigos, y pues así más o menos iría. Aquí está el de los elevadores del vidrio, el del volante, los mandos al volante, y ahí se ve el de la llave, el clúster, el del aire, donde están las manillas del aire y todo esto. Pues ahorita se los voy enseñando ya abajo en el carro, pero vean cómo se va viendo esto. Se ve muy muy bien. Yo siento que lo que más va a cambiar es la consola central, porque es desde el portavasos hasta arriba. Entonces pues nada amigos, así se ve. Y pues vamos ahora sí a enseñárselos cómo se ve abajo en el carro, y pues les voy enseñando cómo lo voy a ir poniendo. Creo que nada más es de quitar esas tiritas y pegarlo y ya, pero pues yo creo que también tiene su chistecito. Entonces pues vamos a darle, vamos a ver qué tal queda, y les voy a enseñar un antes y un después. Pues sin más amigos, vamos a seguir con el video. Y pues mira, así es como se ve. Pues listo amigos, ya está aquí la caja con todo lo que vamos a ocupar. Aquí ya está el carro, le quité la capota para que podamos ver mejor, perdónenme lo sucio, pero no hay de otra. Así que pues vamos a darle y les voy a ir grabando todo el show. Listo amigos, entonces vamos a empezar de acá para acá. Y pues lo primero que le vamos a poner son esas molduras de ahí del volante y el clúster, y también donde va la llave y el proyector. Y me faltó donde va ahí los mandos de las ventanas y eso. Entonces de acá para acá. Entonces pues les grabo. Así es como se ve ahorita, y les grabo cuando ya esté puesto para que vean cómo cambia. Amigos, vean esta hermosura. Ya le pusimos el de acá, el de los retrovisores que les decía, el del volante, las de aquí, el clúster y el de las llaves. Vean cómo cambia, se ve muy muy diferente. Aquí le está apareciendo la foto del antes y aquí están viendo el después. Pero vean amigos, se ve extremadamente diferente. No, 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 se ve hermoso. Vean cómo cambia nada más. Se ve, o sea, esta va a ser mi vista, sí, sí, sí entienden. Y todavía falta todo lo de acá. Por cierto, aquí está la cajota que, vean, no cabe. Pero pues sí, amigos, aquí están todos los papelitos que le estoy quitando, porque esto es un pedo, vean. Aunque no lo crean, esto es un pedo. Quitar papelito por papelito y luego casi no tengo uñas, es un pedo. Pero pues nada, ya vamos con la consola del centro. Así es como se ve ahorita, y les grabo cuando ya esté todo. Se está viendo hermoso. Amigos, se me olvidó grabarles que también ya le pusimos aquí la de la toma de aire, pero vean amigos, se ve puta madre, se ve hermoso, se ve muy muy bonito. Amigos, pues así se va viendo hasta ahorita. Ya le pusimos aquí el del clima, el del estéreo y estas. Falta ponerle esta, esta
esta. Entonces, pues ya le voy a empezar a poner esta pieza, pero quería que vieran cómo se está viendo. Y otra cosa, yo pensé que sí era fibra. O sea, ahorita ya sé, desde el principio del video yo sabía que no es fibra, pero yo pensé que sí era fibra porque la compré en Amazon y no fueron $2. Entonces, pues nada más eso. Chequen lo que compran, porque luego les pueden ver la cara. Es hidrografía, entonces, pero pues mientras, pues a ver, bueno. Entonces, pues les sigo grabando, amigos. Solo quería que vieran cómo se está viendo y pues nada. Amigos, oficialmente terminé la consola central y vean cómo se ve. Lo que no me gusta es estos botones que se siguen viendo grises, pero vean, o sea, vean ahí cómo se ve. Aquí el volante, el clúster, el clima. Vean, es que se ve hermoso aquí, como todo de fibra. La palanca aquí se corre hasta acá, que era lo que les decía, que se ve hermoso. Ahorita ya nada me falta el de aquí, que es el clima, y poner este y esta, que es la de aquí de la guantera. Pero en general, vean cómo se ve. Cambió muchísimo la vista, amigos. ¿Ven cómo se ve? Se ve hermoso. Y pues, para andar en conjunto, claro que sí. Mi relojito de fibra. Claro que sí. Vean esta chulada. Seguimos, amigos. Amigos, pues finalmente ya se logró. Ya terminé de poner todas las piezas. Pensé que no me iba a tardar. Y pues se ve muy bien. Disculpen la interrupción, pero pues fue el de la basura. Pero ya quedó, se ve impresionante. Bueno, a mí me gusta mucho, a pesar de que no sea fibra, ni modo, así toca. Les voy a enseñar el resultado final. Solo hay una pieza que no embonó tan bien, pero de ahí afuera todas quedaron excelente. Y se ve muy muy bonito el carro. Sí cambió muchísimo, y más la consola de aquí del centro. Entonces pues se las voy a grabar y pues les voy a enseñar el resultado final, a ver si les gusta, si no les gusta. Este video no está tan largo, está cortito, pero buen cambio al interior del Camaro. Los videos que se vienen están muy buenos, muy buenos. ¿Qué es? Es Underglow, no sé, unos detalles en vinil, headers, repro, equipo de sonido y otras cositas más que ahorita no tengo aquí en la mente, pero también se las vamos a poner y también se los voy a ir grabando. Y pues nada, amigos, les grabo bien cómo queda, bueno, cómo quedó, y se ve muy muy bonito. Entonces pues les dejo aquí unas tomitas. I'm in designer. If I see her, then I got her, bro. Yes, I am a dog with these diamonds on my collar. And that's why I got your girl headbanging, so they calling me Nirvana. No, I'm not her daddy, but she calling me her papa. Tell me, is you down, girl? That's why I treat you right, yeah. While they sleeping up on me, I just been working all night, yeah. They just talk online, but when I see them, it's... Y pues sin más, ahorita les grabo ya en la calle donde sale el sol y todo ese show, donde sale el sol. Pero a mí me gustó bastante, ya vieron las tomas, ahorita les grabo bien, bien, bien. Entonces pues nada, vamos a ver si continúa este video o si no, hasta aquí lo dejamos.